Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body en Paint Jobs. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Hoy tenemos un programa a todo color y usted se preguntará por qué. Porque realmente hoy nos dedicamos a todas las empresas que tienen que ver con la pintura. A pesar del momento, hay pinturerías que siguen inaugurando y en este caso una exclusivamente dedicada al repintado automotor. Allí estuvimos en la ciudad de Quilmes y le vamos a mostrar de qué manera se puso en marcha una nueva pinturería de nuestro gremio. Pero también estuvimos con el presidente de CAPIN, la Cámara de Pinturerías de toda la Argentina, que nos cuenta de qué manera comienza su gestión, como así también de qué manera van a ir dando los pasos necesarios para ir incrementando más actividades dentro de lo que es la asociación. Y por supuesto, también estuvimos en el centro de entrenamiento de Axalta. ¿Por qué? Porque como le decíamos, sigue traccionando en nuestro país y gente del exterior de Alemania vinieron a capacitar a los técnicos e hicieron una reunión con todos los talleristas y las pinturerías que tienen que ver con estandos aquí en la Argentina. Por eso, como les decíamos, un programa a todo color y como siempre, con las últimas novedades del sector aquí a través de Body en Paint Shop. En el Garage TV, después de los títulos, iniciamos el camino. Auspician este programa Sikens, Norton, PPG, Glasuri, Sherwin-Williams, Trimas Refinish, GIA, Gabinete Integral Accidentológico, CEOCAR, Morrison, Flimpex, Sociedad Anónima, Pálamos Pinturerías, Chamonix, Sociedad Anónima, Franzoni Hermanos. Bueno, hace un tiempo lo habíamos adelantado en nuestro programa que iba a cambiar la directiva de CAPIN. Hoy estamos con el nuevo presidente. Cristian, gracias por recibirnos en tu casa, que es Pinturerías Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, buen día. Todo bien. Saludo a la audiencia, muy bien y muy contento por ser presidente de CAPIN. Bueno, contame cómo ha sido esto. Hace 2 meses que ya está transitando esta presidencia. ¿Por cuánto tiempo es y cómo has transitado este primer tiempo? Bueno, comencé el 1 de julio. Presidencia lleva 2 años. Y bueno, acá encarando y continuando los planes que veníamos proyectando anteriormente con el anterior presidente, con Fernando. Y bueno, siguiendo los pasos que él dejó y tratando de mejorarlos, que cuesta mucho, ¿no? Porque fue un gran presidente. Cada vez que nosotros estamos visitando pinturerías nos estamos dando cuenta que cada vez hay más pinturerías integradas a CAPIN. ¿Cuáles son los proyectos a mediano y corto plazo que se están haciendo en CAPIN para lo que queda el año y para lo que viene en un año que estamos transitando bastante movidito, Cristian? Sí, muy difícil. Bueno, este año especialmente se está encarando la capacitación a distancia para los socios del interior del país. Para los empleados de pinturería, capacitarlos. También hay una capacitación en la Cámara, donde vienen y se le da un curso de 2 días. Y bueno, y esto está funcionando muy bien y hay buena respuesta para el socio. También a nosotros semanalmente nos llegan y mensualmente la revista y la información también a través de páginas de internet que siempre están al día con todas las últimas noticias del rubro. Exactamente. Inclusive entran en la página de internet, ahí tienen la revista, todas las ediciones. Y ahora estamos por lanzar, está un proyecto muy importante de tener una plataforma en el celular donde todas las noticias de CAPIN van a estar incorporadas dentro de esa plataforma. ¿Eso solamente para los socios o para todas las pinturerías en general que quieran bajar la plataforma y la puedan tener? Y está en discusión, por el momento va a ser para socios. Es un proyecto, pero bueno, no creo que lleve más de 4 meses en implementarlo. Bueno, veo que no se quedan atrás con la tecnología de última generación. No, para nada, es la idea. Bueno, hay varios de tus ex compañeros de la Comisión Directiva Anterior que se están acompañando en esta también. O sea, es una rotación que se ha dado. Exacto, sí. Todo esto sin ellos no puede llevarse adelante. Gracias, Cristian. Suerte en la gestión. No, gracias a ustedes y saludo a la audiencia. Y
Los mejores talleres del mundo que eligen una marca premium, eligen Sikkens. Sikkens, creando juntos. Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. Norton Abrasivos, aportamos soluciones relevantes. Norton, entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Norton, una marca del grupo Saint-Gobain. PPG, líder mundial en pinturas y recubrimientos. PPG, productividad y rentabilidad para su taller. PPG, excelencia en colorimetría. Glasurit, la pintura original de su vehículo. Glasurit, desarrollando productos orientados al futuro, herramientas de color y aumento de la eficiencia. Glasurit. Sherwin-Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Sherwin-Williams, en las principales pinturerías del país. Trimas Refinish, la línea de pintura 100% nacional más completa del mercado automotor. Trimas Refinish, una marca de Sinteplast. GIA, Gabinete Integral Accidentológico. Peritos profesionales, inspección y auditoría de siniestros. Red de talleres, GIA, el nexo entre el usuario, compañía de seguros y taller. Seocar, más de 40 años desarrollando productos de altísima calidad. Seocar presenta su línea detailing y la nueva masilla única. Seocar, en todas las pinturerías del país. Los verdaderos profesionales saben en quién confiar. Farecla, Indasa, Cola, Sagus, Troton, representante en la Argentina, Flimpex, Sociedad Anónima. Presenta Pálamos Pinturerías, distribuidor de Roberlo, Norton y Zagola. Todo para el taller de carrocería y pinturas. Formulamos tu color a pedido. Pálamos Pinturerías, Fernández de la Cruz, 851, Capital Federal. Están muy avanzados los trabajos en el taller escuela Body and Paint Shops, con tecnología de última generación en chapa y pintura. Dicho lugar estará disponible para todo tipo de eventos a nivel empresarial, como así también formar mano de obra calificada para poder colocar en el mercado de repintado automotor y talleres de chapa. Seguramente en pocos días estaremos informando cuando se encuentre definitivamente operativo para poder brindar ese servicio, y obviamente nosotros estaremos con todas las coberturas de los eventos realizados en el lugar. Las empresas de pintura ya están diagramando los cursos para el mes de septiembre. La compañía Sinteplast tendrá cursos del 10 al 12, Sikkens del 9 al 13, PPG semanalmente, al igual que Glaxury. Todos están acompañando a las pinturerías y talleres en un momento delicado, pero nuestro sector sigue traccionando y todos están aportando lo suyo para poder continuar de la mejor forma. Agustín, lindo momento como para inaugurar una pinturería, que tiene dos motivos especiales. Una, que estamos transitando una particular situación con el país, y otra que es exclusivamente automotor. Felicitaciones y gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Sí, así es. La situación del país por ahí no ayuda, pero hay una realidad. Nosotros creemos que ante todas estas situaciones hay oportunidades también y queremos aprovecharlas. Venimos en un local 100% exclusivo automotor de la mano de Axalta. Es un local enfocado a un nivel de talleres totalmente distinto, exclusividad, premium, que bueno, eso se mantiene a pesar de que la situación esté bien o mal, siempre va a haber un mercado para eso. Como te dije, estamos con la línea completa de Standox, es una línea alemana que está enfocada en lo que es productividad, innovación, en un sector premium. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Porque ustedes están en zona oeste con una pinturería integral que tiene que ver con obra, también con lo que tiene que ver industria y también automotor, pero esta es exclusivamente automotor. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo fue la metamorfosis con la gente de Axalta? Sí, exactamente. Nosotros tenemos 5 sucursales en zona oeste. Para ser más exacto, en La Matanza, ahí compartimos hogar y obra con industria y automotor también.
La única diferencia es que acá venimos con exclusividad en automotor, ya que es un proyecto exclusivo de Axalta. La realidad es que Quilmes es un sector donde hay talleres muy grandes, muy importantes, y Standox encaja perfectamente con ese nivel de talleres. Axalta no tenía ningún distribuidor, por así decirlo, en esta zona, y es por eso que entramos en el juego nosotros. Bueno, recuerdo cuando te visitamos en la pinturería allí, en la que estabas con tu papá, y que me estabas comentando esto de empezar a transitar vos también este camino. Qué lindo desafío este para vos, ¿no? Sí, así es, así es. La realidad es que es un desafío enorme, pero bueno, de la mano de Axalta todo es mucho más sencillo. La verdad es que se formó un gran grupo de trabajo en conjunto con ellos. Hemos encontrado buena calidad de gente, 100% capacitada, y eso hace que sea todo mucho más simple. Axalta está detrás de este emprendimiento y están inaugurando una nueva sucursal exclusivamente de auto. Felicitaciones por este momento, porque no es fácil encararlo, pero bueno, no había otra, hay que continuar. Gracias por la invitación. Bueno, ante todo, buenas noches. Como decía, sí, realmente la verdad que la situación no es la mejor, pero desde Axalta seguimos apostando al crecimiento, seguimos apostando a nuestros clientes, y hoy nos encontramos inaugurando un nuevo punto de venta Standox en la ciudad de Quilmes, donde nos faltaba un poquitito de participación, y bueno, ya vamos a tener todos los recursos, ¿no?, trabajando en la zona, y todo un portfolio de productos muy extenso con la última tecnología, ¿sí?, para brindarle todas las necesidades que hoy en día requieren los talleristas. Algo muy especial, porque se inaugura una pinturería que es exclusivamente automotor. Generalmente, todas las fábricas que fabrican pintura tratan de incorporar en una pinturería de hogar y de industria lo que es el sector automotor. Esta no, esta fue exclusivamente diseñada para automotor, y eso me parece que el desafío es doble. Este fue un proyecto que, bueno, desde Axalta lo venimos ya estudiando hace un año y pico, y bueno, hoy se hizo realidad, sí, no en el mejor momento, como decíamos, pero seguimos siempre para adelante, tratando de innovar con no solamente nuestros productos, sino con el servicio que vamos a estar brindando día a día acá en la zona de Quilmes. Y bueno, hoy sabemos que más que nunca los talleristas necesitan controlar lo que consumen, necesitan tener productos que le permitan realizar trabajos en muy poquito tiempo, ¿sí?, pero a la mejor calidad. Hoy contamos nosotros con esa tecnología de productos, inclusive con una línea que es la Revolución String, que le llamamos nosotros. Son los productos de Standox que no solamente trabajan con la temperatura del ambiente, sino que a su vez incorporan la humedad para lograr un secado más rápido. Con esto logramos de que bajemos los consumos de energía, como por ejemplo prender la cabina de pintura, lámparas de secado, que hoy en día vale muchísima plata, ¿sí? Y hoy tenemos productos para economizar justamente en ese tipo de procesos de secados, y es lo que vamos a brindar todo eso a los talleres que lo necesitan. Suerte en este emprendimiento, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, Mariano, y bueno, como siempre les deseo muchísima suerte y gracias por acompañarnos en esta inauguración. Quiero agradecer muchísimo a la familia Lima Capitao. Bueno, Agustín, desearle para el domingo de que tenga una muy linda carrera, ya que lo sponsoreamos, y bueno, como siempre digo, vamos para adelante. Los mejores talleres del mundo que eligen una marca premium, eligen Sikkens. Sikkens, creando juntos. Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. Norton Abrasivos, aportamos soluciones relevantes. Norton, entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Norton, una marca del grupo Saint-Gobain. PPG, líder mundial en pinturas y recubrimientos. PPG, productividad y rentabilidad para su taller. PPG, excelencia en colorimetría.
Sherwin Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Sherwin Williams, en las principales pinturerías del país. Trimas Refinish, 100% nacional, líder en productos de dos componentes para todos los segmentos. Trimas Refinish, una marca de Sinteplast. GIA, Gabinete Integral Accidentológico. Guarda de vehículos de recupero. Exhibición de vehículos para subastas. GIA, el nexo entre el usuario, compañía de seguros y taller. Morrison, equipamiento integral para talleres de carrocería y pintura. Morrison, especialista en bancadas y cabinas. Morrison, líder en el mercado. Chamonix, concesionario oficial Peugeot. Chamonix, taller exclusivo de carrocería y pintura. Chamonix, estamos siempre. Franzoni Hermanos, reparación segura, estética excelente. Franzoni Hermanos, años en el mercado. franzonihermanos.com.ar. Bueno, una jornada más que productiva porque realmente muchísimos talleres, muchísimas pinturerías y una vez más Axalta y estando dando una capacitación con gente muy importante de la compañía. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, bienvenidos a ustedes. La verdad que sí, muy contento. Hoy recibimos a Harald Klockner, que es el entrenador internacional de la marca Standox. La verdad que muy contentos. Hicimos esta semana un entrenamiento interno. Trajo algunas novedades. Hicimos una actualización del entrenamiento. Para nosotros es muy importante el entrenamiento interno del equipo técnico. Así que súper contento, recibiendo más de 100 talleres de la marca. Llevamos ya unos 5 años en el mercado, así que súper contentos. Hay muchos talleres referentes del mercado y fue una gran oportunidad para juntarnos todos y charlar un poquito de cómo está la situación en Argentina y ver algunos productos nuevos. Bueno, qué increíble que a pesar del momento que estamos viviendo, cómo sigue traccionando el mercado argentino y que se interesen en venir a capacitar a nuestro país. Eso es un orgullo para todos nosotros que estamos dentro del rubro, ¿no? Por supuesto, para nosotros la capacitación es fundamental y seguimos apostando acá y hay Standox, Axalta, sigue en el mercado. Le vamos a traer las mejores soluciones a los talleres. Nosotros representamos calidad de origen alemán y estamos acá en línea directa con Casa Matriz, así que súper contento de que esté Harald con nosotros y poder traerles esto al mercado. Bueno, ¿cuáles son los productos que hoy estuvieron viendo que realmente nosotros vamos a mostrar a través del programa? Y hoy se mostró un primer nuevo que es el Profiler, un primer que seca en 30 minutos al aire con excelentes propiedades, independientemente de la humedad, como comparado con algún otro producto nuestro en el mercado. Y un barniz que es Performance Pro Clear, también un barniz desarrollado para dos manos, a diferencia de otros nuestros que trabajan una mano y media, así que súper bien, enfocado siempre en el ahorro de energía y buscando productividad para el taller. Bueno, qué buena concurrencia, ¿eh? ¿Cuánta gente? Sí, tenemos más de 100 personas, así que súper contento, la verdad, súper contento, gente de todo el país. Bueno, ¿cómo va a seguir de aquí a fin de año la estrategia de Axalta? ¿Hay algún otro evento de este tipo que está programado o simplemente van a ir atendiendo y apoyando y respaldando a sus pinturerías como a sus talleres? Nosotros trabajamos fuerte con la red de distribución y por supuesto enfocándonos en el entrenamiento del equipo técnico nuestro. Desde acá, desde el Centre, estamos haciendo la formación continua junto con APTA y FATRA, así que la continuidad en la formación para nosotros es clave. Y soportando los talleres, por supuesto, en este contexto difícil, pero siempre del lado de los talleres y buscando la solución para ellos. Gracias por dejarnos participar, ¿eh? No, por favor, gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Romero. Soy técnico de Axalta en la parte de repintura. Y esta tarde estamos viendo una línea de productos nueva que estamos lanzando en Standox. En este caso vamos a hablar un poquito del Profiler, que es un nuevo primer de aplicación húmedo sobre húmedo, de relleno, con una excelente lijabilidad. Todo lo que nos aceleran los tiempos y los procesos de lijado previo a la repintura. Hola, mi nombre es Hugo Ríos, representante técnico de Axalta. Bueno, y estuvimos viendo esta semana un barniz nuevo, el Vox Performance, un barniz que dos partes de barniz, una de catalizador, 10% de aditivo, un barniz que nuestros clientes nos estaban pidiendo por
la aplicación que tiene, una aplicación convencional y un acabado de excelente nivelación y brillo. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos 30 minutos con toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. En 7 días nos reencontramos a través del Garage TV y durante las 24 horas en nuestras redes Body en Paint Shop y Efecto Contenidos. Gracias por acompañarnos. Chau y hasta entonces. Que tengan una muy buena semana.